En los años 80, en cada ciudad o pueblo, había tres o cuatro salones recreativos, contándose por decenas en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, muchas empresas españolas se dedicaban a hacer máquinas arcade y pinballs. Los billares, como popularmente se les conocía, eran sitios de reunión para todos los niños y adolescentes de aquella época. A finales de los 90, las consolas domésticas ganaron la partida a los salones recreativos. Y hoy en día, los pocos que quedan, muy pocos se asemejan a los lugares más queridos y frecuentados por toda una generación, la nuestra. Arcade Vintage, esto ha nacido a nivel social, un grupo de personas, un grupo de entusiastas de los arcades, de los arcades de los 80, de los videojuegos de los 70, 80, 90, máquinas como Atari, máquinas Sega, máquinas Nintendo, Donkey Kong, Space Invaders, Missile Command, Asteroids, era lo que nos gustaba. La época de los 80, Rigar, Rastan Saga, luego después de la época de los 90, el Street Fighter 2, Fatal Fury. La verdad que era una época muy buena, era una época que nosotros, todo el mundo soñábamos en tener una máquina, en ser parte del juego. Y ahora mismo pues es lo que se ha podido recuperar, ¿no? La ilusión de jugar a una máquina, de no pensar en otra cosa. Es estar en el juego y disfrutar el momento. Da igual que sea un minuto, que sean cinco minutos. Es jugar el momento, olvidarte de todos los problemas y tener amigos al lado, hablar con ellos. Yo creo que hoy en día se ha perdido mucho el estar
cara a cara con una persona jugando. Hoy en día el tema de multijugadores, uno está en Rusia, otro está en Francia, una pasada también eso, pero digamos el cara a cara, el hablar con la persona que está al lado tuyo, los piques, era otra manera de jugar, era otra manera de jugar que lo estamos recuperando. Y espero que vengáis por aquí algún día, que podáis disfrutar, que se hagan más salones en España, en Europa, que haya ferias, que hayan quedadas, que este mundo que vuelva un poco a resurgir, que vuelva a juntarse gente que hacía años que no se conocía, que no estaban juntos. Y bueno, pues esa es la idea. Espero que os guste y que disfrutéis y que vengáis algún día. Pues nada, empezaremos las otras que quedan y mientras que continúe la galaga. La más larga con diferencia. La Invaders y la Centípede. Soy Joaquín, de Arte de Vintage, aquí en Petrel. Comentaros algo de nuestro salón. Bueno, sabéis que tenemos máquinas clásicas, luego tenemos máquinas de los años 90, pero me voy a centrar en las clásicas. Yo conocí estas máquinas, conocí el Space Invaders cuando tenía 6 años. Entonces venían los feriantes y traían máquinas como el Perse, el Space Invaders. También traían el Cosmic Guerrilla, que lo tenemos aquí a nuestro lado, y también traían el Missile Command. Aquí tenemos una versión que es el Missile Storm. Después de estas máquinas tan conocidas, aparecieron también el Centípede, llegó el Moon Cresta, máquinas originales que tenemos aquí en nuestro salón, así como el Asteroids y el Pac-Man. Hoy estamos haciendo nuestro segundo torneo de clásicas de los años 80 con una gran afluencia de gente y os espero para próximos torneos. Aquí os esperamos. Saludos. Bueno, yo el primer juego,
LaserDisc que recuerdo fue el famoso Translayer, que en aquella época fue todo un acontecimiento, porque estábamos acostumbrados a juegos con sprites, juegos puntos de colores, y en aquella época era el lo más, pero el Translayer fue ahí un antes y después de esa máquina, porque asistimos al primer juego que era como una película de dibujos animados, de hecho era una película de dibujos animados, trabajaba con un LaserDisc. Y el juego era tan simple como que en un momento dado decidías en qué dirección querías moverte, si tenías que darle al botón de acción, y esa simplicidad lo hacía muy complicado porque al final era aprenderse el juego de memoria, tenías que aprenderte todas las secuencias y era un placer tanto jugarlo como verlo. Me acuerdo el sitio donde yo jugaba, pues las colas que se formaban eran tanto para jugar como para ponerte detrás a ver la película de los animados. A partir de ahí pues, sí que aparecieron más juegos de ese estilo. Está el Space Age, que era con los mismos, era todo del mismo dibujante, Don Bluth, un artista que trabajaba en Hollywood. De hecho hay muchas películas de dibujos animados de ese artista. De hecho trabajaba para Disney. Sí, trabajaba para Disney. Tenemos luego Dragon Slayer 2 y hay bastantes máquinas de ese estilo. Fue en aquella época pues, un boom porque era algo completamente diferente a lo que había en los salones recreativos, y era difícil encontrarlas porque y eran caras. Yo recuerdo que la memoria a lo mejor me jugó la mala pasada, pero pasaban de los 5 euros que costaba la partida a 50 pesetas, quiero recordar. Era el doble de dinero de lo que costaba la máquina. Y la mayoría de las veces para durar bastante menos que una máquina. Eran máquinas difíciles. Pues según mi experiencia, no de la parte del jugador, sino de la parte técnica, cuando salieron ese tipo de máquinas de LaserDisc, donde la pusieras, en cualquier sitio que la pusieras, tenías colas de 20 personas. Fue el boom en ese momento del videojuego. Una máquina corta de vida, pero con unos grandes gráficos para poder disfrutar mientras jugabas. Esas máquinas se pusieron en dos tipos, en el tipo de máquina simple, un monitor, o máquina con dos pantallas, con lo cual la gente en la pantalla panorámica podía disfrutar del juego mientras que el jugador disfrutaba de la partida. Lástima que, ya te digo, dos o tres meses después te aprendías el juego de memoria y se acabó el juego. Con las que me he cruzado, había una fauna de todo tipo. Uno iba a jugar a su máquina preferida, por ejemplo el Shinobi, y se te acercaba el Kinky. Lleva mucho rato jugando, seguro que tiene más dinero, préstame 5 duros, va, venga, va, enróllate. Y yo, jugando, me desconcentra, es un fastidio.
si no te venía bien, pues te venía mal siempre, pero al final le acabas dando 5 duros para que se largara. Luego también a veces te ponías a jugar en Street Fighter y se te ponían, claro, el típico que tiene prisa por jugar y quiere que te vayas y ve que estás durando mucho y te empieza a empujar, qué bueno eres, ¿no? Tal, y te fastidia. Había que lidiar con todo tipo de gente, así que lo mejor era ir en grupo de amigos y así, mientras uno estaba jugando, los demás pues como que te están escoltando y te quitan de encima los moscones, que había unos cuantos. Y más gente, yo qué sé, bueno, no podemos dejar de hablar del encargado que llevaba la faldica con el cambio, que estaba siempre ahí vigilándote, que este tío dura mucho, este me está haciendo alguna trampa. A veces se te ponía encima como diciendo, venga, el propio jefe, que era el que tenía que cuidar la clientela, pues se te ponía encima si durabas mucho y bueno, y gente, bueno, de todo tipo. Que el crío pesado no podía faltar nunca en los recreativos. ¡Hala, qué bueno eres! ¿Y cómo lo has hecho? Y oye, ¿y me podrías enseñar? Y, ay, por Dios, qué agobio. Entraban ganas de estamparlo contra la pared, el chiquillo pesado. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, siempre también había algún viciado, eso sí, que te venía bien, porque también tengo que reconocerlo, cuando se me acababa el dinero, yo era de los que me ponía a mirar, eso sí, con discreción, desde una distancia, a ver si aprendía algún truco, algo que el experto sabía, o cómo jugaba él, para decir, bueno, yo, si este tío puede durar tanto, yo también quiero amortizar mis 5 duros. Y bueno, y más o menos esa era la fauna que te encontrabas. Estoy con el pan, disparando bolitas, haciéndolas pequeñitas, intentando que no me aplasten. Y bueno, el pan es un clásico de la sala recreativa, es que había que cargarse las bolitas. Y bueno, aquí estamos, recordando el ambiente de los años clásicos. Y bueno, me han matado. La verdad es que es un gustazo encontrarme en salones como este, que bueno, que tienen las máquinas con las que crecimos. Están el Street Fighter, el pan, el Regan, los matamarcianos, o sea, cualquier tipo de máquina con la que hemos crecido la encontramos aquí. Es un gustazo volver a sentirnos como cuando éramos pequeños y el ambiente que hay en un sitio como este. En los años 80, en cada ciudad o pueblo había 3 o 4 salones recreativos, contándose por decenas en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, muchas empresas españolas se dedicaban a hacer máquinas arcade y pinballs. Los billares, como popularmente se les conocía, eran sitios de reunión para todos los niños y adolescentes de aquella época. A finales de los 90, las consolas domésticas ganaron la partida a los salones recreativos. Y hoy en día, los pocos que quedan, muy pocos se asemejan a los lugares más queridos y frecuentados por toda una generación, la nuestra.
Como Atari, máquinas Sega, máquinas Nintendo, Donkey Kong, Space Invaders, Missile Command, Asteroids. Era lo que nos gustaba. La época de los 80, Rigar, Rastan Saga, luego después la época de los 90, el Street Fighter 2, Fatal Fury. La verdad que era una época muy buena. Era una época que nosotros, todo el mundo, soñábamos en tener una máquina, en ser parte del juego. Y ahora mismo, pues es lo que se ha podido recuperar, ¿no? La ilusión de jugar a una máquina, de no pensar en otra cosa. Es estar en el juego y disfrutar el momento. Da igual que sea un minuto, que sean cinco minutos. Es jugar el momento, olvidarte de todos los problemas y tener amigos al lado, hablar con ellos. Yo creo que hoy en día se ha perdido mucho el estar cara a cara con una persona jugando. Hoy en día el tema de multijugadores, uno está en Rusia, otro está en Francia, una pasada también eso, pero digamos el cara a cara, el hablar con la persona que está al lado tuyo, los piques, era otra manera de jugar. Era otra manera de jugar que lo estamos recuperando. Y espero que vengáis por aquí algún día, que podáis disfrutar, que se hagan más salones en España, en Europa, que haya ferias, que hayan quedadas, que este mundo que vuelva un poco a resurgir, que vuelva a juntarse gente que hacía años que no estaban juntos. Y bueno, pues esa es la idea. Espero que os guste y que disfrutéis y que vengáis algún día. Pues nada, empezaremos las otras que quedan y mientras que continúe la galaga. La más larga con diferencia. La Invader sí, la Centípede. Thank you.
amigos, soy Joaquín, de Arte de Vintage, aquí en Petrel. Comentaros algo de nuestro salón. Bueno, sabéis que tenemos máquinas clásicas, luego tenemos máquinas de los años 90, pero me voy a centrar en las clásicas. Yo conocí estas máquinas, conocí el Space Invaders cuando tenía 6 años. Entonces venían los feriantes y traían máquinas como el Perse, el Space Invaders. También traían el Cosmic Guerrilla, que lo tenemos aquí a nuestro lado, y también traían el Missile Command. Aquí tenemos una versión que es el Missile Storm. Después de estas máquinas tan conocidas, aparecieron también el Centípede, llegó el Moon Cresta, máquinas originales que tenemos aquí en nuestro salón, así como el Asteroids y el Pac-Man. Hoy estamos haciendo nuestro segundo torneo de clásicas de los años 80 con una gran afluencia de gente y os espero para próximos torneos. Aquí os esperamos. Saludos. Laserdisc que recuerdo fue el famoso Translayer, que en aquella época fue todo un acontecimiento, porque estábamos acostumbrados a juegos con sprites, todos puntos de colores, y en aquella época era lo más, pero el Translayer fue ahí un antes y después de esa máquina, porque asistimos al primer juego que era como una película de dibujos animados, de hecho era una película de dibujos animados, trabajaba con un Laserdisc. Y el juego era tan simple como que en un momento dado decidías en qué dirección querías moverte, si tenías que darle al botón de acción, y esa simplicidad lo hacía muy complicado porque al final era aprenderse el juego de memoria, tenías que aprenderte todas las secuencias y era un placer tanto jugarlo como verlo. Me acuerdo un sitio donde yo jugaba, pues las colas que se formaban eran tanto para jugar como para ponerte detrás a ver la película de los animados. A partir de ahí pues, sí que aparecieron más juegos de ese estilo. Está el Space Ace, que era con los mismos, era todo del mismo dibujante, Don Bluth, un artista que trabajaba en Hollywood. De hecho hay muchas películas de dibujos animados de ese artista. De hecho trabajaba para Disney. Sí, trabajaba para Disney. Tenemos luego Dragon Slayer 2 y hay bastantes máquinas de ese estilo. Fue en aquella época un boom porque era algo completamente diferente a lo que había en los salones recreativos, y era difícil encontrarlas porque y eran caras. Yo recuerdo que la memoria a lo mejor me juega la mala pasada, pero pasaban de los 5 euros que costaba la partida a 50 pesetas, quiero recordar. Era el doble de dinero de lo que costaba la máquina. Y la mayoría de las veces para durar bastante menos que una máquina. Eran máquinas difíciles. Pues según mi experiencia, no de la parte del jugador, sino de la parte técnica, cuando salieron ese tipo de máquinas de Laserdisc, donde la pusieras, en cualquier sitio que la pusieras, tenías colas de 20 personas. Fue el boom en ese momento del videojuego. Una máquina corta de vida, pero con unos grandes gráficos para poder disfrutar mientras jugabas. Esas máquinas se pusieron en dos tipos, en el tipo de máquina simple, un monitor, o máquina con dos pantallas, con lo cual la gente en la pantalla panorámica podía disfrutar del juego mientras que el jugador disfrutaba de la partida. Lástima que
ya te digo, 2-3 meses después te aprendías el juego de memoria y se acabó el juego. Hablar yo de gente que me encontré en los recreativos con las que me he cruzado, había una fauna de todo tipo. Uno iba a jugar a su máquina preferida, por ejemplo el Shinobi, y se te acercaba el Kinky, lleva mucho rato jugando, seguro que tiene más dinero, préstame 5 duros, va, venga, va, enróllate. Y yo, jugando, me desconcentra, es un fastidio. Si no te venía bien, pues te venía mal siempre, pero al final le acabas dando 5 duros para que se largara. Luego también a veces te ponías a jugar el Street Fighter y se te ponían, claro, el típico que tiene prisa por jugar y quiere que te vayas y ve que estás durando mucho y te empieza a empujar, qué bueno eres, ¿no? Tal, y te fastidia. Había que lidiar con todo tipo de gente, así que lo mejor era ir en grupo de amigos y así mientras uno estaba jugando, los demás pues como que te están escoltando y te quitan de encima los moscones, que había unos cuantos. Y más gente, yo que sé, bueno, no podemos dejar de hablar del encargado que llevaba la faldica con el cambio, que estaba siempre ahí vigilándote, que este tío dura mucho, este me está haciendo alguna trampa, a veces se te ponía encima como diciendo, venga, el propio jefe, que era el que tenía que cuidar la clientela, pues se te ponía encima si durabas mucho y bueno, y gente de todo tipo. Que el crío pesado no podía faltar nunca en los recreativos. ¡Hala, qué bueno eres! ¿Y cómo lo has hecho? Y oye, ¿y me podrías enseñar? Y... Thank you.
Bueno, esto es Arcade Vintage. Esto ha nacido a nivel social. Un grupo de personas, un grupo de entusiastas de los arcades, de los arcades de los 80, de los videojuegos de los 70, 80, 90. Máquinas como Atari, máquinas Sega, máquinas Nintendo, Donkey Kong, Space Invaders, Missile Command, Asteroids. Era lo que nos gustaba. La época de los 80, Rigar, Rastan Saga, luego después de la época de los 90. En los años 80, en cada ciudad o pueblo había tres o cuatro salones recreativos, contándose por decenas en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, muchas empresas españolas se dedicaban a hacer máquinas arcade y pinballs. Los billares, como popularmente se les conocía, eran sitios de reunión para todos los niños y adolescentes de aquella época. A finales de los 90, las consolas domésticas ganaron la partida a los salones recreativos. Y hoy en día, los pocos que quedan, muy pocos se asemejan a los lugares más queridos y frecuentados por toda una generación, la nuestra. Que nosotros, todo el mundo soñábamos en tener una máquina, en ser parte del juego. Y ahora mismo pues es lo que se ha podido recuperar, ¿no? La ilusión de jugar a una máquina, de no pensar en otra cosa. Es estar en el juego y disfrutar el momento. Da igual que sea un minuto, que sean cinco minutos. Es jugar el momento, olvidarte de todos los problemas y tener amigos al lado, hablar con ellos. Yo creo que hoy en día se ha perdido mucho el estar cara a cara con una persona jugando. Hoy en día el tema de multijugadores, uno está en Rusia, otro está en Francia,